La cocina es un lenguaje que puede expresar armonía, creatividad, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia, humor, provocación y cultura. En el marco de la celebración del Día de las Lenguas Extranjeras, se realizó un evento gastronómico internacional con dos invitados especiales: el chef peruano Pablo Fernández y la chef mexicana Pamela Cano. Y yo tengo pasión por la cocina. He sido profesor en Verde Oliva, doy clases particulares. Me he paseado por todos los hoteles de Colombia, en el Inter de Cali, en el Dan de Barranquilla, en el Dan de la 94, en la 113, en el Cualamaná, en Melgar, Club de Comercio de Bucaramanga, en la ciudad de Pasto, en las culturas andinas, en Boyacá. Mejor dicho, para de contar. El objetivo es traer un poco de México como un rincón de la gastronomía. Esto fue gastronomía tradicional y pues más que nada para que lo prueben y que salgan de la idea que lo mexicano no pasa de tacos, de nachos, burritos y todo eso. Los chefs nos deleitaron con platos típicos de su país de origen. Hemos hecho el ceviche peruano, los choros a la chalaca, que son los mejillones, la papa a la huancaína, que es una crema de la ciudad de Huancayo. Hemos hecho el lomo saltado, que es el plato bandera de Perú, y el pulpo al olivo, que es una salsa con mayonesa de olivo. Tuvimos salpicón en plato fuerte, es un plato maya que se llama tiquinchic. En postres tuvimos caballeros pobres y tuvimos mazapán de cacahuate, que aquí viene siendo el maní. Para limpiar la boca tuvimos un cóctel de tequila a la chía. La actividad se realizó el 26 de septiembre con la nutrida participación de la comunidad universitaria Los Libertadores.